contábamos, ocurrió en horas de la siesta aquí en el Marqués de Sobremonte Anexo, muy cercano, colindante, lo que es conocido como Villa del Nylon. Uno de los trenes de carga de esa hora precisamente tuvo un pequeño descarrilamiento de uno de los vagones, lo que hizo que el maquinista tuviese que parar precisamente la formación, y ahí es donde se produce un intento de saqueo de uno de los vagones. Este tren de carga, entre otras cosas, llevaba azúcar y también llevaba cerámico, que es lo que alcanzó a llevarse un poco la gente, algunos cerámicos y algunos paquetes de azúcar, hasta que intervino finalmente la policía. De esta manera pudo dispersar un poco la gente que estaba alrededor de los vagones, hasta que finalmente pudieron encarrilar nuevamente la formación del tren y este siguió su rumbo.